Amigos, ¿cómo están? Aquí miren, seguimos en este día, gracias a Dios. Pero quería mostrarles también cómo decorar unas milhojas. Y bueno, ya saben ustedes que primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Bendito sea Dios. Estamos en el mismo plan de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a agarrar así, miren, amigos, ustedes ven que se cocen, se cocinan. Pueden ir a mi video, ahí está el video de cómo hacer la masa de hojaldre y todo, y cómo poderla hacer. Entonces, miren, aquí en este caso, vamos a bajar la cámara. Ven ustedes que aquí está un hueco, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es emparejarlo con cuidado, a modo que no se rompa, ¿ok? Así, para que nos quede parejito cuando lo vayamos a decorar. ¿Sí? Ya está. No queda muy parejo porque tiene más hueco que otra cosa. Ok. Ese es por aquello de que ustedes les quede así. Y tienen que dejarlo. Lo cocinan hoy. Déjenlo unos 3 días ahí que se seque. Para que puedan hacer esto, porque si lo hacen en el mismo momento que lo cocinen, va a estar muy suavecito, entonces no va a servir. Y si lo meten al refrigerador, se pone gorrioso, ¿ok? Se aguada, no lo van a meter, eso tiene que secarse al puro clima, ¿ok? Bueno, entonces ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a venir aquí, le vamos a echar su crema pastelera. Vamos a traer aquí una espátula para poderlo poner. Okay, ya tenemos ahí. Entonces vamos a agarrar la cremita pastelera acá. Esta nos viene en un bote, ¿ok? Esta es crema pastelera de compañía. Y también pueden ir a mi video. Ahí está también la Bavaria, que la pueden hacer ustedes también, la crema pastelera. Así le llaman Bavarian, dice la cubeta. Entonces ya estamos aquí. Y ponemos así. El hacer las milhojas es algo bien sencillo. Podemos hacerlas de 3 también y la podemos hacer de 2. Depende cómo quieran ustedes el grueso de ponerla, ¿ok? Entonces aquí le vamos a dar a la parte que estaba así, que le cortamos, le damos vuelta. ¿Ok? Y ahí ya lo tenemos. ¿Ok? Ahora vamos a echarle crema. ¿Ok? Vamos a echarle chantilly. ¿Ok? Ya ustedes conocen este chantilly. ¿Ok? Vamos a untarlo. Ya les tapé la vista, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ya saben que este hojaldre también ya viene preparado, solo para que tú lo cocines, puedes comprarlo ya hecho y también lo puedes hacer. Ahí está la receta, puedes ir a uno de mis videos y ahí la tienes. Entonces ya tienes aquí, bien, bien untadito. Okay. Ya está untadito. La saca así y así. Y con el mismo migajón que nos quedó de lo que cortamos, ese mismo lo quebramos. Así bien quebradito. De ese mismo lo vamos a dorar. Okay. Y ya tenemos nuestras mil hojas, ¿ok? Entonces ahora lo vamos a rebanar. Vamos a sacarle la cantidad que tenemos que sacar. Y es lo que les decía. Si lo agarran y no lo secan,
Entonces no se les va, se les va a descomponer. Todo depende del tamaño que ustedes tienen que sacar al precio de lo que ustedes tengan por allá, ¿ok? Aquí yo corté mal y por eso nos sobró ese pedacito, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos, ahí pueden ver ustedes, ahí está. Ahí está. Así nos quedó, así queda. Ok, queda nuestra milojita. Nuestra milojita. Bueno, está, miren, así nos queda. Y aquí le podemos poner un toquecito de algún toquecito así como de un cherry. Un puntito de fresa. Bueno, lo vamos a poner ahí. Como por decir de este inglés. Así. O sea, un cherry. O piña. Como ustedes gusten, o cajeta, y ya le dan su vista, ¿sí? Y ya lo traen en su charolita que lo van a acomodar. Así. Y lo van separando así, para que lo puedan poner. Sí. Ay, ya se me volteó uno, miren. Ya les digo. Le ponemos. Y aquí tenemos. Y así. Ya pusimos nuestras locas. Excelente. Ok. Ahí nos quedaron. Así, miren. Así nos quedaron. Ok. Bueno. Entonces. Me dio mucho gusto enseñarles cómo poderlo hacer este. Ustedes ya lo vieron en un video, cómo cocino esto, cómo hago la receta. Pueden ir ahí y hacerlo. Yo nomás ahora les enseñé cómo decorarlo. Y bueno, ya está. Ahí están. Y pueden hacerlo también, como les digo, de tres capas. Pueden ponerle otra encima. Y a la otra le pueden poner desde chantilly o le pueden poner piña. Y hay muchas formas de decorarlos. Como vamos a tener bastante tiempo, primeramente Dios, para hacer otras figuras más adelante, ¿ok? Bueno. Dios les bendiga y la paz de Jesús mora en sus corazones. Y cada forma de pan, cada figura, cada... ahora sí que... Cada secreto que haya, yo se los voy a dar para que ustedes se puedan desenvolver donde quiera que se encuentren. Ya que mi mayor anhelo es de que ustedes puedan salir adelante para ayudar a su familia y poderse ayudar a ustedes y tener un poquito de más tranquilidad y poder echar ganas en este mundo. Y yo le doy las gracias a mi Padre Celestial por darme la oportunidad de enseñarles a ustedes y de la manera en que Dios, Él mismo me ha dado a mí, porque
Yo con este mi trabajo que él me dio, él me ha dado para sostener a mi familia, ahí les di para que crecieran mis hijos y gracias a Dios nunca me dejó sin comer. Mi trabajito siempre ha sido este trabajo humilde, sencillo, pero con un gran cariño, con amor, porque esta es una artesanía, no es un oficio, es una artesanía el ser panadero. Pero el ser panadero es como cualquier trabajo. Tienes que agarrarlo con amor, paciencia, dedicación y ser disciplinado. Es lo que quiere. Y bueno, muchas gracias. Dios les bendiga y hasta la próxima. Que la paz del Señor Jesús guarde sus corazones. Hasta la próxima.